Yo me estoy preparando aquí con esta toallita de cocina para, como les dije, es cuestión de así, de un minuto, nada más el freír el puerro. Así que por eso me estaba preparando ya con esto, porque enseguida yo lo pongo a freír. Aquí lo voy a poner con la manita. Ahí está listo. Y me voy a ver una paletita. Me voy a ver una paletita para sacarle enseguida. Aquí está. Aquí está la paletita. Y le saco enseguida. Y entonces voy a subirle nomás un poquito más. Ahí está, perfecto. Miren cómo está esto. Está muy bien. Entonces ahora lo que hago, le voy a colocar un poquitito más de caldo. A mí me gusta más. A mí me gusta más jugosito. Así que sí le voy a poner un poquitico más de caldito. A mí me gusta más, más caldosito. Y ahí, aquí le voy a poner ya, acá tengo el queso parmesano. Le vamos a poner el quesito parmesano. No le deje mucho tiempo en el fuego ya cuando le ponga el queso, porque se le hace así como hiloso, ¿no? Entonces le vamos a poner un poco de queso y le voy a dejar un poco para colocarle al final también, porque siempre es rico un poco al final, ¿no? Mire qué rico. Que se vaya calentando mi arroz. Verán, yo tenía, les cuento, yo tenía el caldo, lo tenía con sal. El vino, que les decía que potencia también la sal, entonces no necesité más. Aquí sí, le voy a bajar, el fuego. Le dejo así en dos, solo para que permanezca caliente nada más. Y tal cual, como les dije, miren, yo ya tengo esto casi, casi crocante, ya para servir. Ya para servir, ahí está, perfecto. Muy bien. Lo vamos acá hacia la toalla de papel para que no nos quede. Muy bien. Perfecto. Y lo tenemos entonces ya listo. Voy a poner mi basecita. Acá tengo ya mi plato. Y yo creo que lo voy a acercar un poco el plato acá para servir aquí. Porque como les digo, esto es jugosito. No quiero que se vaya a regar el juguito en mi plato. Ahí. Exacto, ahí estoy, perfecto. Poner una carnecita por aquí. Ahí, yo creo que ahí, más que suficiente con nuestro risotto. Ahí lo tenemos. Le voy a terminar con un poquito de queso parmesano. Por aquí. Ahí. Ahí, y con este mismo tenedor, no con este mismo tenedor, tengo por aquí una pincita para colocarle listo. Mire, ¿qué tal? Vamos a retirar esto también de aquí para que usted lo pueda ver. Mire cómo me quedó. Me quedó así como cafecito, ¿no? Eso es del vino tinto que le puse. La carne también absorbió. Mire, le voy a mover solamente un poquito. Ahí. Miren cómo está. Me quedó bien, ¿no? Bueno, y el sabor, no les cuento. Está muy bueno. Así que hágalo, anímese, hágalo en casa. Mire que es tan facilito, muy fácil. No requiere tampoco mucho tiempo. Máximo media hora,
30, 35 minutos, no más. Así que anímese, que es la mejor manera de aprender haciendo la preparación, y usted nunca se va a olvidar de la receta. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Mañana les tengo también una receta nueva. Así que, si Dios quiere, me esperan hasta mañana.